Con 42 años como vanguardia nacional, la termoeléctrica Cienfuegos exhibió resultados loables al cierre del 2023, razón de más para agasajar a su colectivo y exhortar a mantener o superar metas este año. Logramos que en los momentos de menor disponibilidad de recursos energéticos no se paralizara nuestra termoeléctrica y siguiera aportando al sistema electroenergético nacional. Compromiso que mantenemos gracias a la entrega de ustedes, de nosotros. Nos propusimos y logramos, además, alcanzar metas que parecían imposibles, así como cumplir compromisos con la dirección del país y con nuestro pueblo, lo que costó largas noches de insomnio y derroche de innovación. Actualmente, la central representa la energía más estable de Cuba y uno de los motivos es la disminución de las salidas por averías en un 50% de 2023 respecto a 2022, sin errores de explotación o de mantenimiento. Durante el acto por el Día del Trabajador Eléctrico en esa entidad, se dio a conocer que mereció el primer lugar en la emulación dentro de la Unión Nacional Eléctrica y a propuesta de la Administración y del Buró Sindical, fueron reconocidos los obreros con 20, 25, 30 y 40 años de labor ininterrumpida en ese campo. Asimismo, los buros provinciales de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, así como de la Unión de Jóvenes Comunistas, destacaron a quienes han sabido enfrentar con inteligencia las disímiles problemáticas del sector. Por último, Gretel Liranza Cordoví, secretaria del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas, transmitió el mensaje de felicitación de la Central de Trabajadores de Cuba a los hombres y mujeres de la empresa termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos. Cada 14 de enero se celebra en Cuba el Día del Trabajador Eléctrico en recordación a lo acontecido en similar fecha del año 1934, cuando el revolucionario Antonio Guiteras firmó la intervención de la mal llamada Compañía Cubana de Electricidad. Liz López García, Notisur.